Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a episodio 81 de War of Tam. Uf, qué rápido se está yendo el tiempo. Hoy, 10 de marzo de 2024. Pues vamos a ver qué tal están esas batallas hoy. En teoría deberían estar rápido, porque esta semana de verdad que va a ser una semana que voy a traer bastante contenido. Así que quiero acostarme temprano. Pero bueno, con War of Tam nunca se sabe. Uy, desde el 11 de marzo. ¿Qué maniobras? ¿Guerra de clanes? Ahora lo llaman maniobras. Es un evento para clanes y una oportunidad beta para que los jugadores del clan demuestren su maestría. Así. Ahora lo llaman. O sea, son las viejas clan wars, pero reformuladas. En fin, vamos a la carga. A ver quién está, bueno, hay bastante gente. Bueno. Vamos a sacar rápido esas misiones. Así que este video probablemente sea corto. Pero bueno, War of Tam nunca se sabe. Bueno, esto se ve. Uff. Blackcats-13. Sed. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó esta tarde? ¿Que te y estaba pasando una raid y te desconectaste? ¿Se te cayó el internet? Blackcats-13. Sed. Perdón por lo de hoy. Ah, no te preocupes, cosas que pasan. Uy, vamos a ver cómo le hago acá. Oye, pero es que no estoy plano. ¿Y qué hay de tu vida? ¿Qué? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te terminó de ir en el directo? Vi que estabas jugando el... ¿Cómo se llama? El de los insectos, que es como Castlevania. ¿Cómo es que se llama? ¿Silk Road? No, eso era un juego en línea que yo jugaba hace muchos años. Oye, ¿verdad que el Silk Road? Tantos años. Uf, fue uno de mis primeros juegos en línea, ese y el A3. Porque el Chaya creo que fue el tercero. Bajo 13. Sed. Trabajé 2 meses todo el día, hoy fue mi descanso. Ah. ¿Cómo se llama el juego que estabas jugando? Que es como Castlevania pero con insectos. Ah, ¿cómo era? Hollow Knight es la cosa. Si esta gente no atrapa a este ligero, me van a matar. Voy a tener que yo encargarme del ligero. No, ya yo estoy muerto. Más muerto que la muerte. Dejaron llegar aquí los... Sed. Mi padre me ve descansando y me hace discusión, por eso corte.
Ah, LOL. No te preocupes. Eso me recuerda a hace muchos años. Pero muchos. Yo quería dedicarme... Bajo 13. Sed. Hollow Knight. Sí, ese, ese, ese. No, ya estamos muertos. Vamos a ver si puedo llevarme aunque sea la artillería. ¡LOL! Por lo menos me llevé la artillería. Y creo que es hora de moverme. No, si me muevo me van a ver. Bajo 13. Sed. Ah. Así que mejor me quedo acá. O sea, irónicamente, a pesar de que los tengo al lado, estoy mejor acá porque... Blackcats-13. Sed. Mi micro me acaba de dar una patada. Eso pasa. A mí no solo el micro, a mí hasta la computadora me patea. Tengo que ver cómo ayudo allá arriba. Que va a estar difícil. Ya el ligero se vino a la muerte. Pónchale. Yo todavía no estoy cargado. ¡Uf! ¡Qué buen tiro! Esos son esos tiros de la suerte. ¿Y cómo se llama? Ajá. No, ahí si disparo voy a estorbar más que ayudar. Aquí sí puedo ayudar. Error. Qué barbaridad, 1900 le quitaron. Blackcats-13. Sed. Por cierto, hoy quité mi alerta de raids justo. LOL, qué cosas. Pero no te preocupes, son cosas que pasan. Ah, ¿y el juego Hollow Knight lo has terminado? ¿O no lo has terminado todavía? Uf. Blackcats-13. Sed. Sí, terminado. Ah, qué bueno. Porque se veía bastante difícil. Uf, qué bueno, dos misiones de una. Blackcats-13. Sed. Pero no en un 112%. Bueno, pero poco a poco, pero me imagino que ya la historia y algunas secundarias las habrás sacado, porque me imagino que el resto debe ser cosas, ítems que te faltan por encontrar, ¿o me equivoco? Eri me ha dicho que debería jugarlo, que es bastante entretenido, pero que pasa es que como el Justin mío está más muerto que vivo, entonces tampoco lo quiero forzar. Hay una cantidad de juegos de plataforma que quiero jugar. 13. Sed. Todos los items. ¿Y eso es? Ah, los ítems. Ya. Berro, soy el... soy el segundo top más alto. Qué horror. Y aquí a correr como si no hubiera un mañana.
como vengo un ligero me va a crujir. Vámonos. Tengo que irme, pero lo que es ya. Blackcats-13. Sed. Me faltan dos finales y los DLC. Bueno, pero vas bien, poco a poco. Voy a quedar por acá. Vamos a echar un tirito y seguimos avanzando. Oye, ¿no le pegué? Aunque no me extrañaría. No estaba plano. Blackcats-13. Sed. Y esa es una partida nueva desde cero. Comprendo. O sea, que el juego tienes que pasártelo varias veces. Uf. Bueno, vamos a ver cómo hacemos aquí. Este no puedo pegarle por la casa. Blackcats-13. Sed. Voy por el inicio. Comprendo. Este le voy a pegar. Va a tener que ayudar al otro lado porque ya veo que esos medios se van a morir. Blackcats-13. Sed. No solo cargas partida y haces otras cosas para otro final. Ah, ok. Está bien. Te obligan a dominar el juego en cierta forma, sí o sí. Ay, se fue. Uf, qué mal veo el lado derecho. Yo no puedo hacer mucho. Perro, tengo que ayudar allá. Pero ¿por qué estos se pusieron a avanzar? Blackcats-13. Sed. Oye, cuando tenga espectadores haré un alma de acero. ¿Un alma de acero? ¿Y eso es? ¿Pero por qué están tratando de empujar? Lol, yo debería correr de aquí, es lo que es. Nah, ya no me va a dar tiempo. No. Ya no me va a dar tiempo de correr. Me toca ayudar a este. Blackcats-13. Sed. Una partida no hit, si muero la partida se borra para siempre. Berro. Eso es amor al arte. LOL. A mí nunca me han gustado eso de muerte extremo. Bueno, cualquier muerte es extrema, o sea. En Diablo 3 estaba eso de... Y en creo que en el PoE también, cuando en la época que yo lo jugaba. Sí, ¿verdad? ¿Cómo me correrá el PoE ahora con esta máquina?
Voy a tener que probar varios viejos juegos. Uf, no creo que le dé. LOL, qué tiro tan feo. Voy a tener que moverme un poquito para pegarle a este. Voy a tener que salvar al... Oh, chale, lo mataron. Blackcats-13. Sed. Logro alma de acero. Termina el juego en el modo alma de acero 11.5.4%. Ah, LOL. Pues parece que es un logro que no todos lo logran. Eso no en rima. Un logro que no todos logran. Bueno, ánimo. Espero que quede en directo. No te vaya a pasar como a mí, que a veces he dado unas partidas increíbles. Y justamente son las partidas que no estoy grabando. Y yo así como que... Pero bueno, así es la vida. ¿Y cuántas horas lleva, digamos, una primera partida de ese juego? Por lo menos yo, que no lo he jugado nunca, pero sí he jugado juegos de plataforma. ¿Aproximadamente cuánto me tomaría llegarle de principio a fin la historia principal? Blackcats-13. Sed. Logro frecuencia alma de acero. Termina el juego en el modo alma de acero. Usuarios 11.5.4%. LOL. Uf, destruye 4 vehículos en la batalla. No, señor. Para rato. Y en una sola batalla. Claro, el premio está extraordinario, pero eso es... Eso sale no cuando uno quiere, eso es... al azar. Oye, ¿qué me marcas tanto con el...? Ajá, el pase, Blackcats-13. Pero... Ah. Sed. Solo 11 pasaron el modo en todo el mundo. Ah, ya. Elige tu recompensa. Sistema de mejora de movilidad. O sistema de control de tiro. Ya tengo... Uy, esto como que es mejor para... Para ver si los armo. Y me armo un sistema de esto. ¿No viene premium cerca? No, qué bueno. Sed. De 80 horas jugando de chill. LOL. Y eso de chill, ¿qué significa? Que me lo dijeron en estos días y ya se me olvidó. Blackcats-13. Sed. Mi partida tenía más de 100 horas. Comprendo. ¿Por qué tan caro estos tanques? Si son pequeños. Tier 2, 150. Ah, esto es por si los quiero vender. Ya. Ya decía yo. ¿Y dónde se verá eso de los consumibles especiales estos ahora? Los módulos estos, equipamiento, debería estar aquí. Ajá. De verdad que está ridículo, es que colocaron ahora de que hay equipamiento especial, prototipo... Blackcats-13. Sed. Corazón de acero. Consigue un porcentaje de finalización del 100% y termina el juego en el modo alma de acero 10.4.9%. LOL. Ok. Quítate el letrero, por favor.
medio siglo para que se quite. ¿Y cuántas piezas tengo? ¡Oh! 2000 piezas. Y cada bichito que yo rompa de estos son 400. O sea, tendría que romper... No, de verdad que esto no me gusta, este nuevo sistema que agregaron. Lo que falta es el herrero y las armaduras mágicas y las armaduras... Bajo 13. Sed. Si quieres te enseño cositas que sé. LOL. Está bien, en su momento. Bueno, vamos a un ratico más. Aunque obviamente no vamos a sacar esto ni por asomo. Vamos a saludar. Vamos a otra batalla, pero déjeme cerrar un minuto el disco, porque de verdad que Discord, uff, de verdad que me limita muchísimo la PC. Ay, ya iba a cerrar WoW, ya me iba a equivocar. Sed. Probaré mi micro. Bueno. Bueno, necesitamos dinero, así que vamos con los premium y echemos unas partiditas ahí. Aunque no tengo ganas de... Sí. Oye, de verdad que me hace falta un TD premium así con torreta. Sed. Efectivamente. Black Cats guión bajo 13. Sed. Patea. LOL. Hablando de micro, yo tengo que comprar uno algún día. Este de mi primer skin multimedia. Uff. Que me acuerdo que en esa época me trajo el día del tentáculo, Indiana Jones y la Final Atlantic, B17, el de Micropros. Y creo que un juego llamado Clock. Muy bueno de plataforma. Y es verdad, podría jugar ese juego de plataforma. Hay muy poco gameplay de ese juego antiguo. Ay, pero lo malo es que lo tengo en CD y yo no tengo ni idea. Bueno. En fin, vamos a concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos primero. Black Cat guión bajo 13. Sed. ¿Cómo? Que esos juegos están en CD. A menos que los busque por ahí. Pero los tengo en CD, en original, de mis primeros kits multimedia. Cuando te vendían una unidad de CD-ROM lectora de 2X, que era lo último en la tecnología en esa época, y venía con la Sound Blaster. Venían dos cornetas, una unidad interna de CD-ROM de 2X y el micrófono este de Creative. Y claro, la tarjeta de sonido. Y unos juegos. Bueno, vamos a tomar la colina y listo.
Oye, WoW sí tiene lag, qué raro. Por lo visto, la colaboración con las tortugas ninja le salió bien. Ya perdimos un pesado. Mejor voy cambiando de munición porque esto va a ser una pelea de tortugas. Y necesito penetrar ese cascarón. Pero esta gente se está muriendo muy rápido. Aunque bueno, llevo desde que comenzó la batalla tratando de subir y aquí viene la cola. Blackcats-13. Sed. Te mandé una foto. Ah, ahorita la veo en cuanto termine el directo. Porque cerré disco porque me estaba dando un poquito de lag. Definitivamente Discord es para máquina con 16 GB de RAM. Uff. Bueno, hacer lo que mejor sé hacer. Defensas heroicas. Blackcats-13. Sed. Tengo que cambiar el micro. Bueno. Eso pasa. Blackcats-13. Sed. Pero uno nuevo sale unos 60.000. El proyecto. Blackcats-13. Sed. ¿Qué PC tienes? ¿Yo? Un CPU 4690. Y 8 GB de RAM. Y una tarjeta de video NVIDIA GTX 750 con 1 GB de video RAM. O sea, el CPU para jugar está bien así, pero claro, como estoy tirando ahora video, se queda corto porque son apenas 4 núcleos. Blackcats-13. Sed. Yo 16 de RAM. Está bien. Es que yo estaba cómodo con 8 GB de RAM y Windows 7. Uno va, más cómodo. Pero como hubo que pasar a este Windows 10, pues la historia es diferente. Este Windows 10 prácticamente necesita los 8 GB para correr adecuadamente. Y los 16 para correr algo más. Bueno, no, miento. Porque realmente tú puedes tener tú con esos 8 GB el Windows y unos juegos. Pero ya para hacer videos, sí o sí, cómodo con 16. A menos que haga videos retro como yo hago. Juegos que no sean tan exigentes, pero ahora. Por lo menos fíjate, esta versión de World of Tanks, yo juego el cliente estándar, no juego el cliente HD. Por lo menos va bien. Eso sí, cuando abro Discord ahí quedo. Discord definitivamente pide mucha RAM. Ya se acabó la reserva del gremio.
Blackcats-13. Sed. Joy7-3370. LOL. Uff. Este mapa va a ser difícil. Va a ser difícil, difícil, difícil. LOL. Y prácticamente un medio y un ligero por... Y el ligero que sea. Esto va a acabar mal. Malísimo. Prácticamente toda la defensa va a recaer sobre los otros tres. Y el problema es que un medio no es el indicado para una defensa acá. Blackcats-13. Sed. Windows 10 Pro 64 bits. Igual que yo. En cuanto al Windows, estamos igual. ¿Dónde se estarán viniendo los pesados de esta gente? Blackcats-13. Sed. Y mi gráfica una mierda. O sea, integrada. Qué raro. Me dañaron el cañón. Yo no lo veo. Bueno. Blackcats-13. Sed. AMD Radeon HD 6670. Oye, por bajar, es que me tardé mucho en decidir. Van a matar aquí. Estoy en malísima posición. Y a mí me puede pegar todas las artillerías habidas y por haber acá. No. No, no puedo echarme. Bueno, por lo menos le dañé a ese. Oye, qué lástima. No, no voy a gastar reparaciones. Ajá, ahora todo esto se quedó sin defensa. Se veía venir. Pero qué raro que tengo tanto lag de... En fin. Ah, me dieron un logro. ¿De qué? Ah, ya he destruido 100 tanques de la serie Is. Perro, tan rápido. 22 veces me han dado este logro. Cierto, el tanque italiano, ¿cómo lo llevo? El otro no salió todavía, el AMX se perdió.
Vale, por lo menos se hizo algo. Este tengo que terminar. Oye, ¿ya podré sacar el cañón? No. Falta todavía dinero. Ya falta poco. Tengo 5.400. Falta poco. A ver la diferencia entre estos cañones. Ni tan mal, este más daño. Uf, sobre todo la penetración es lo que me interesa. Claro, la recarga es... Este dispara más, pero o sea, este no penetra nada. Será interesante con este cañón. Llegado el momento será interesante ese cañón. Pero hay que trabajar todavía para él. Vamos a ver si sacamos un poquito de experiencia, una batallita más. Y de verdad que hoy no tengo ganas de tanquear mucho. Tengo ganas de jugar es con el Rhino, pero el Rhino no es premium. Necesito comprar un TDE premium y que tenga torreta, pero creo que no hay. Uy, qué mal. O sea, este mapa es ideal para TDE y para tanques pesados, pero el detalle es que estoy en un TDE que es muy bajo. Vamos a ver si logro ubicarme. Ubicarme bien para... Está el ST. Y voy a tirar explosiva porque eso va a ser puras... torretas duras. Y la artillería de paso está AFK. LOL. Qué mal. Un Helka suicida. No esperaba ese suicida. Esto es lo que yo esperaba, una guerra así de... Ay... Ay, cañón ruso. ¿Cómo no? Cañón ruso, siempre una lotería. Debo tener cuidado con el Helka. Nah, esto está muy difícil. Y el Helka va a spotear. Fuck. Qué bueno. Bien mal ubicado. Este es el problema, el TD es muy bajo. Cañón ruso. Desgraciado cañón ruso, hace lo que le da la gana.
LOL, no lo digo, cañón ruso. Ahora sí, hizo un tiro increíble, hizo la parábola. Por eso digo, si buscan precisión, jueguen con los alemanes. Si buscan peleas de gato, o sea, peleas de cercas así, y algo que pegue muy duro, cañones rusos. Los americanos son ahí como que un intermedio. Y esta gente no se le ocurre ir allá, que bloquear, porque no, nada. A ver si por mala suerte se pierde la batalla por esto. Lástima que no tengo una, ¿cómo se dice? Una torreta. Voy a echar a morir. L25. Ahora me tengo que cubrir porque del otro lado me están echando plomo. Uf, esto se va a ganar por captura por lo visto. ¡LOL! Cañón ruso. Condenado cañón ruso, es que no lo digo, siempre es lo mismo. Hace lo que le da la gana. LOL, qué batalla tan loca. Oye, por una rama yo no puedo disparar. Se gane esto, yo no voy a correr riesgo. Uf, menos mal. La verdad que la batalla esta fue muy caótica. Nos salvamos porque los contrarios eran menos experimentados. Porque si hubieran tenido el estacionamiento de medios en la otra colina, ellos hubieran ganado. LOL, 7, subí de golpe. Uf, no quiero subir tanto que no quiero que me den la premium. Que la premium es en 14, pero... no quiero premium por esta semana. Va a estar bien difícil de que pueda... Bueno. Vamos a ver a quién pasamos la raid. La raid está por ahí así bajito.
Bueno, puede ser este del martillito. Bueno, vamos a... Ay, sonó el teléfono, un minuto. Bueno, gente, espero que se hayan divertido. Uy, ¿qué fue eso? Has abandonado, has sido expulsado. ¡Lol! ¿Me quedé sin clan? Ah, bueno. ¡Lol! Imagínense. Bueno, es que igualito yo entré a ese clan de habla inglesa. Y como quien dice, simplemente para obtener las recompensas, para... ¿cómo se dice? Tener un plan, pasar el rato, pero claro, yo no... No es lo mismo hablar tu propio... no es lo mismo hablar tu propio idioma. Y bueno. Lo que pasa es que ese clan también vivían cambiando de comandante. Así que, wow, va a estar difícil agradecer a alguien, bueno, el tiempo que me tuvieron ahí, porque no sé quién está de comandante, pero bueno, gracias igual. Ya buscaré un clan de habla en español. Y bueno. Bueno. Nueva etapa. Vamos a buscar. Eso lo haremos otro día porque cuando te botan de un clan tienes que esperar creo que son 24 horas, 48 horas. Por lo menos, bueno, aproveché su reserva el tiempo que estuve. Así que bueno, vamos a pasar la raid. Gracias por acompañarme, espero que se hayan divertido, suscríbanse al canal de Twitch, al canal de YouTube, regálenme un me gusta si pueden, es gratis, no cuesta nada y ayuda un montón. Pues nada, se me cuidan. Y bueno, vamos a pasar la raid. Así que... Recuerden suscribirse al canal, portarse bien, que pasen una bonita noche. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Thank you.